También en largometrajes, quien protagonizó el cortometraje Delirante. Luis, ¿cómo te sientes? Muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad. Qué bien, qué gusto tenerte aquí. ¿Cuál fue tu experiencia como actor en este corto? Tiene que ser uno de los papeles más dinámicos y retadores que he hecho como actor en mi trayecto. Me explico. El papel de Leo es un papel que tiene diferentes facetas de la vida de Leo grabado en poco tiempo en un cortometraje. O sea, no es como, por ejemplo, puedes ver en una serie de televisión donde tú tienes el origen, los inicios de ese personaje y luego tienes el desarrollo y la entrada a madurez del personaje. Este es un personaje que lleva muchas emociones negativas que tienes que desarrollar muchas veces en pocos días o en una noche, transformarte en diferentes etapas emocionales de un mismo personaje. Así que fue algo complejo. Como hombre, como actor, ¿qué se sintió ser dirigido por una mujer? ¿Te habías dejado dirigir por una fémina antes? Confieso que es la primera vez que trabajo con dirección de una mujer. Trabajar con Soraya como directora fue inspirador, realmente, porque Soraya viene con su equipo, con su gente de fe, con sus manos derechas, como Gaby, como Hamilton, que son personas que no solamente entienden lo que ella quiere, sino que asimilan lo que ella quiere aún más allá de sus palabras. Así que fue muy gratificante trabajar con ella, con un género como el suspenso que es Delirante. Luis, ¿qué te parece a ti que las mujeres estén haciendo cine, que se estén desarrollando en el séptimo arte? Me encanta porque es otro punto de vista y a la vez hay mucho que aprender desde el punto de vista femenino hacia un cortometraje. Le agrega unos toques que no solamente te puede asimilar el factor hombre en un cine, la visión, sino que también te puede dar unos elementos hasta maternales, hasta románticos, que muchas veces un director no lo llega a entender si no se lleva de la voz experta de lo que es la mujer. Tú como actor, como cineasta, ¿qué opinión te merece Abel Rodríguez, director de este festival, con la iniciativa de impulsar el talento de la mujer cineasta con este proyecto que ya va para su sexta edición? Yo realmente me siento muy agradecido de que hay otra oportunidad aquí en el país donde jóvenes talentos o personas con la pasión del arte puedan transmitir su trabajo. Y además de eso, el hecho de que haya un festival completo, ya que tiene ya su etapa de madurez, ya que no es su primer año ni su segundo, tiene varios años ya en desarrollo, que pueda ser un tributo a lo que es la visión de la mujer, y más en nuestro país, que muchas veces no tenemos muchas oportunidades de poder trabajar o mostrar lo que queremos. Así que el hecho de que haya un festival dedicado únicamente a la mujer, yo me lo encuentro espectacular. Más con tanto talento que hay aquí. Tu personaje, ¿cómo describirías tú el personaje? ¿Qué retos representó para ti? ¿Qué cosas se te hicieron más fácil? Bueno, hubieron como todo cine guerrilla sus retos de producción. Ahora, a nivel de lograr la escena, ya actuando, por ejemplo, Delirante lleva muchas escenas fuertes físicas. Escenas que yo confieso que hasta quise hacerla lo más seguro posible, porque Gabe tiene una escena, sin dar mucho de corto, donde está esposada. Y era realmente esposada que estaba, incluso entre tomas. Así que ser físico, transmitir esa intensidad que llevaba mi personaje, sin lastimar a Gabe o manteniendo un, como dicen, un PG elemento, aún visible para todo público, fue todo un reto. Porque esas son cosas que muchas veces uno fácilmente le puede perder el control en una escena, y más cuando un personaje te pide tanta intensidad como te llega a pedir ese. Así que hubo mucho yoga ahí. No me queda más, Luis, que darte las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este proyecto. Ahí se prueba en ese corto el crecimiento tuyo como actor y el nivel profesional que tienes. Te felicito y nosotros seguimos con Fe Mujer.